Hola, hola, Acuario, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Lis oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, vamos a partir con el Tarot Vidente de Luz, luego nos vamos con el oráculo Mensaje de tus Ángeles y también del espejismo de la luz en la Tierra. Al final de la lectura vamos a sacar un mensaje donde Dios te dará otro mensaje adicional. Comenzamos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, ilumine y nos entregue el mensaje que está apartado y guardado para Acuario. También, por supuesto, a nuestros maestros y guías espirituales. Vamos a ver qué te dicen. Me hablan de un consejero espiritual que es tu compañía. Ha estado contigo, pasa más tiempo contigo cuando te vas a acostar. Cuando despiertas o cuando vas a relajarte un rato a tu cama, es cuando más tiempo se acerca a ti. En los momentos de más relajo es donde más está contigo este consejero espiritual. Vamos ahora con las cartas. El tema es si tú has sentido o has conectado con esta persona. La pregunta es si tú has podido identificar que alguien a veces está a tu lado, ves una luz blanca o estás durmiendo y sientes que alguien está cuidándote. Algunas personas de Acuario incluso han tenido durante el sueño que alguien les habla y tú sabes de que alguien está prácticamente cuidando tus energías, te está limpiando, te está sanando, está haciendo algún tipo de sanación cuántica también, cosas así. Vamos con la primera carta. Tenemos el Hierofante, ahí está, tu maestro espiritual o un ser de luz con una experiencia muy avanzada en lo que es el mundo espiritual. El ser que te acompaña, Acuario, es un ser de mucha luz, probablemente se deje ver en más de alguna ocasión. Muchos de ustedes han visto destellos de luz blanca en la pieza o dorada, también puede ser una luz dorada, que siempre está cerca de ti. Esta carta muestra también el crecimiento espiritual que va a ir teniendo Acuario a medida que conectes con este ser de luz y también cómo vayas obedeciendo cada paso que vayas a dar, es porque hay también una obediencia acá. Acuario, siento que tu silencio muchas veces cuando te habla tu guía o consejero espiritual, inmediatamente Acuario marca el entendimiento o que le está escuchando a este consejero espiritual cuando tú callas, cuando guardas silencio, cuando no interrumpes lo que te está diciendo este consejero espiritual a solas, en tu pieza, cuando te vayas a dormir, porque sabes de que él trae un consejo que es beneficio para ti, que no viene a hacer juicio en tu contra, sino que él viene a ayudarte, él viene a entregarte un mensaje especial. Viene a darte consejos para que tengas un crecimiento espiritual notable. Me hablan de un apartado que van a tener un grupo de acuarianos en el cual muchos de ustedes van a tener enseñanzas específicas espirituales, cosas que no todo el mundo las sabe. Ustedes van a tener enseñanzas personalizadas o específicas por medio de un consejero espiritual, del cual Acuario tendrá una misión o una labor de entrar en contacto con más personas y traspasar esta información o explicarla de una manera muy hermosa o llena de amor. Hay otras personas de Acuario que necesitan de este consejero de luz, necesitan ese amor que viene con fortaleza, que viene a reconstruir, que viene a acercar a Acuario más al amor de Dios. Hay muchos consejeros de luz que están trabajando de manera anónima, por así decirlo, con muchos de ustedes, pero insisto, la pregunta va en que si tú has sentido la presencia de este consejero espiritual, me muestran específicamente que está al lado de tu cama, está como de pie ahí, paradito al lado tuyo, te está entregando muchas veces sanación, te está entregando energía curadora, a veces te acuestas como muy cansada, sabiendo que al otro día te toca un ritmo de trabajo muy fuerte, muy pesado. Y al otro día amaneces y puedes lograr terminar bien tu trabajo, quizás no al 100%, pero logras terminar y tú dices, wow, yo pensé que no iba a alcanzar a hacer nada hoy y pude lograr y terminar mi día como lo esperaba o lo soñaba. Muchos de ustedes se acuestan cansados y despiertan descansados. Es porque hay un ser muy especial al lado tuyo y para otro grupo de Acuario es su abuelo directamente.
directamente es un abuelo al cual tú jugabas con él, él te enseñó algunas cosas, pero específicamente él se fue cuando tú eras muy pequeño o adolescente. Él no alcanzó a ver ciertos logros, ciertos procesos personales tuyos, victorias tuyas, logros personales, crecimiento, no alcanzó a verlo de manera física, pero sí los vio desde su estado espiritual. Y para un grupo de Acuario es su abuelo quien está guiándolos como si estuviese aquí en la Tierra contigo físicamente. Tu siguiente carta, el 5 de espadas. Aquí está lo que hablábamos un poquito recién, el agotamiento mental que tienen algunas personas de Acuario. Hay alguien que te produce un dolor de cabeza o una situación en particular te produce un dolor de cabeza constante. Muchos de ustedes están anhelando salir de una situación engorrosa, lamentable, perturbadora, turbia. Hay muchos enredos ahí en tu cabeza de mucha información cruzada. Entonces tú no sabes cómo depurar esos pensamientos. Por eso se generan estos dolores de cabeza. Por eso se están generando algunos estragos mentalmente, esa desesperación de que la mente te está dando tanta información y no sabes cómo parar muchas veces la mente. Entonces, se le da rienda suelta a los pensamientos y eso genera en algunas personas de Acuario este dolor de cabeza, el no saber qué hacer. Además de eso, estos pensamientos te perturban y no permiten que Acuario vea ciertas cosas en su vida de manera clara. Hay pensamientos perturbadores que te nublan o te cegan a no ver una realidad o no ver la solución de los problemas. Entonces, esto está generando que muchas personas de Acuario queden atrapadas en un problema sin solución, según la percepción de tus pensamientos. Esto también está inclinado a pensamientos negativos, que es donde también Acuario tendrá que luchar para romper esos pensamientos negativos y transmutarlo a un pensamiento positivo. Cuando la mente habla y tú solamente escuchas y obedeces, permites que esos pensamientos negativos tengan poder sobre ti, porque no los controlas o no los paralizas, no los transformas. Ahora tocará la misión de que le hables a esos pensamientos negativos o que perturban para hacer un freno y no llevar el amén a todo lo que te diga la mente. Hay cosas que tú vas a tener que aclararle a tu mente de que no es como está diciendo. Cuidado también, Acuario, cuando le das rienda suelta a ciertos pensamientos que te programan a que te prepares para algo malo que va a pasar cuando no es así. Hay ciertos pensamientos o que estés escuchando a alguien que piensa muy negativamente y te esté proyectando o profetizando que tu vida prácticamente va derechito al fracaso, que todo va mal, que todo va mal, que no, no sacas nada con hacer esto, si tú ya estás arruinado, ya se echó a perder todo, si ya las cosas no salieron bien. Cuidado con la gente negativa o con tus pensamientos negativos. Cuidado con eso, Acuario, porque esta carta lamentablemente puede estar anunciando que hay personas que te están traicionando con sus consejos, que te están mal aconsejando. Y la carta que continúa, que es el 6 de espadas, muchas veces nos anuncia cuando Acuario sale de un lugar, cuando ya la perturbación es demasiado, Acuario prefiere salir de ese lugar. Entonces, hay veces que Acuario arranca o Acuario se va y no enfrenta. Pero cuando Acuario ya enfrenta una situación que ya la conversó, la aclaró y todo, y aún así la mente es la que te está perturbando, es ahí donde tú tienes que poner un paralelo. Es ahí cuando tú tienes que poner un alto. Porque si tú ya aclaraste con la persona indicada, face to face, cara a cara, después la mente, si te sigue acusando de algo o te sigue juzgando, es ahí cuando tú tienes que frenar ciertos pensamientos, porque esto es lo que puede estar pasando. Esa traición que acabo de hablar pueden ser de tus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque voy a poner este ejemplo. Si tú ya hablaste con la persona en cuestión, ya pediste perdón, ya trataste en todo lo posible de aclarar o apaciguar un problema con esa persona directamente, supongamos que tú hiciste todo lo posible para que las cosas estén bien, pediste perdón. Perfecto, la otra persona no te perdonó, te fuiste del lado de esa persona. La otra parte, como no entendió tu perdón y no lo aceptó, te sigue enviando información que perturba tus pensamientos. Y ahí está la traición. Te hace creer lo que no eres. Te hace creer que tú no hiciste nada bueno cuando sí lo hiciste.
Pudiste haber hecho todo mal en una relación, pero si al final te separaste dignamente, sin hacer daño, pidiendo perdón, al final entendiste que si bien te equivocaste, entendiste que tenías que reparar, que no te podías ir de ese lugar o de esa persona sin antes pedir perdón. Si pediste perdón un poco más tarde, pediste perdón. Y eso habla de que hiciste las cosas más que bien. Qué triste es cuando una persona te saca en cara tu pasado, que lo hiciste mal y no es capaz de perdonarte. Que pasan los años y no es capaz de pedirte perdón o de aceptar tu perdón. Eso es más grave. Porque me dicen que muchas cosas las hiciste de manera inconsciente. Luego tenemos la emperatriz, que es tu siguiente carta, y habla de que muchas personas de Acuario están a puertas de entrar en un proceso de gestación donde se va a manifestar un nuevo proyecto de vida. Algo nace, algo nuevo viene. Es la llegada de un nuevo proyecto, de algo totalmente distinto en tu vida. Entonces, va a ser cuando más vas a tener ataques mentales de terceras personas o la mente le diste rienda suelta y te está cuestionando por cosas que ya no valen la pena. Acuario, hay que trabajar fuertemente ahí en detener ciertos pensamientos. Ya venga de un tercero o de tu propia mente, hay que parar eso, hay que frenar. Porque estás a puertas de encontrar el trabajo de tu vida, estás a puertas de encontrar esa tierra fértil que va a dar prosperidad, buen fruto, donde vas a poder sembrar en tierra fértil, donde tus proyectos, si bien van a estar en un proceso de gestación, sabes que va a llegar el día, que esto no es eterno y que va a llegar la nueva versión de este proyecto magnífico. Esto puede ser por el ámbito laboral, también puede ser por el ámbito familiar, un proyecto familiar de vida. También la carta de la emperatriz nos habla de una mujer embarazada, nos habla de las emociones de esta mujer que está en pleno proceso de gestación. Hay veces que la ansiedad a lo nuevo puede perturbar a Acuario, pero también hay cosas, Acuario, que vas a tener que extraer de tus emociones para mantener la calma, la espera, mientras todo se está gestando para que puedas disfrutar de un nuevo proyecto, de algo bueno, bonito y hermoso que te va a dar mucha alegría, satisfacción a nivel emocional, pero también el crecimiento de nuevas ideas, esa creatividad fértil también. Y también debes saber que todo es cíclico. Hay cosas que vas a tener que esperar con calma, es un ciclo, no es para toda la vida. Como también hay cosas que vas a tener que disfrutar al máximo porque hay momentos que llega el fin de algo que se pudo haber disfrutado mejor. No te pierdas las grandes oportunidades y no te pierdas de disfrutar lo lindo de la vida. Por eso tienes que ponerle atención a esos pensamientos que a veces te arrastran y te hacen creer lo contrario. Por eso, al momento de ya frenar un poco esos pensamientos, te vas a acercar mucho más a esa tierra fértil. 8 de copas. ¡Wow! Me mostraron una carta. Hay personas de Acuario que están pensando en hacer una carta o escribiste una carta, pero quedaste ahí, como con la carta en la mano. No pudiste entregársela a esa persona. Me hablan de un despido valiente. Ojo con esto. Acuario, escucha. Despido valiente significa que muchas veces Acuario, cuando toma la decisión de despedirse de alguien o de algo del pasado, es cuando ya Acuario está seguro de que es el fin de esa situación. Cuando Acuario ya se despide de manera radical de algo o de alguien, es para siempre. Acuario, si deja la puerta abierta con alguien, es porque todavía no está decidido a cerrar todas esas puertas del pasado. En este 8 de copas siento que tú vas a recoger muchas hojas sueltas que anduvieron por ahí alrededor tuyo dando vueltas y que nunca les prestaste atención. Esto tiene que ver con muchos recuerdos del pasado, a eso significan estas hojas sueltas. Muchos recuerdos del pasado que te alejaron o te aislaron, que te mantuvieron en una tristeza profunda. Yo siento que vas a cerrar un capítulo de tu vida con una situación o con una persona y te veo escribiendo una carta. De hecho, me atrevería a decir que tú te vas a despedir de dos personas. Y escucha esto. ¿Por qué te dicen un despido valiente? Porque esa valentía es con la cual tú vas a salir adelante. La valentía con la cual
Acuario toma la decisión de despedirse de una situación o de una persona con esa misma valentía, o esa misma valentía es la que tienes que tomar para seguir tu camino y avanzar. No te quedes pegado en el pasado. El pasado, si bien trajo mucha tristeza, mucha nostalgia, también recuerda las cosas buenas que te pasaron. También recuerda los momentos felices, lo que te llenó esas vasijas internas que hoy puedes decir, verdad que yo también viví momentos de felicidad. No te alimentes tan solo de los recuerdos dolorosos, sino que también aliméntate de los recuerdos felices. Para iniciar esta nueva vida que se te está anunciando, este progreso, esta gestación, este nuevo proyecto, nueva vida, tiene que ver mucho con una despedida que tú vas a tener con alguien, y esa valentía es con la cual tú vas a presentarte a este nuevo nacimiento, a este nuevo sol, a esta nueva vida, y siento que muchos de ustedes se van a sacar un peso de encima, sobre todo emocional y mental. Última carta, 2 de basto. Efectivamente, la confirmación de un proyecto que se avecina, que es totalmente nuevo, esperanzador. ¿Por qué vas a tener que despedirte de alguien antes de entrar en el proyecto nuevo? Porque esta despedida te deja más liviana, más liviano, y sales con valentía, sales con honor. Siento que muchos de ustedes en algún momento fueron juzgados por no haber hecho lo que otros querían. Y siento que vas a tapar la boca de muchos simplemente pidiendo perdón. Y también el 2 de basto te habla que cuando tú hagas esta liberación, en el fondo tú desatas proyectos que estaban con candado para ti. No porque no lo merecías, sino porque todavía no cerrabas un ciclo del pasado para abrir un ciclo nuevo. Entonces, cuando ya estés a puertas de entrar a estos proyectos nuevos, los candados se van a abrir una vez que tú hayas despedido la situación o la persona. Yo veo que son máximo 2 personas con las cuales tienes que terminar ese ciclo. No son demasiadas, son solamente 2. De hecho, fueron una de las más importantes de tu vida, lo más relevante y lo que más marcó de dolor tu vida, tu pasaje de unos 10 a 14 años aproximadamente, que fueron o marcaron dolor. Y dentro de ese tiempo hay 2 personas de las cuales tendrás que despedirte cuando tú lo desees, cuando nazca de tu corazón. Pero asimismo vas a desatar viajes, proyectos, proyectos que vienen a largo plazo, proyectos fructíferos, proyectos totalmente nuevos para Acuario. Vamos con el mensaje de los angelitos. Vamos a ver qué ángel hoy va a darte este mensaje. Sonia dice, te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Vamos a leer el mensaje adicional de Sonia. Algo te va a decir de tu ser querido y dice así. Mensaje adicional. Tu corazón ha estado cargado de dolor y estoy aquí para consolarte. Soy uno de los ángeles guardianes de tu difunto ser querido. ¡Wow! Y quiero que sepas que no hay razón para preocuparse. La persona que quieres es muy feliz y se ha adaptado a la transición perfectamente. Nadie dirige ira ni malestar hacia ti. Solo amor y comprensión. No has hecho nada malo, querido o querida. Así que por favor, no te culpes en absoluto. Hiciste todo lo que estaba en tus manos y tu ser querido me ha pedido que comparta contigo este mensaje. Tú y tu ser querido todavía compartís un gran amor en vuestras almas, un gran amor en vuestras almas. Y ese amor no morirá jamás. A pesar de que añoras la presencia física de esta persona, ya has conectado espiritualmente con ella en tus sueños. Y también sintiendo, oyendo, oliendo o viendo su esencia. Porque tu ser querido está tan vivo como tú. O incluso más, en muchos sentidos. Libre ya de las preocupaciones terrenales o los dolores físicos. Ahora se siente más libre y feliz que nunca. En cuanto tú alcances el propósito de tu vida y te llegue el momento de experimentar la transición, os reuniréis en un abrazo.
Mientras tanto, por favor, recuerda que tu ser querido te acompaña con frecuencia y que los ángeles te rodeamos continuamente. Si no mal recuerdo, este fue el mensaje inicial del Hierofante. ¡Wow! ¿Cómo se confirma tu lectura? ¡Qué hermoso! Vamos con el espejismo de la luz en la Tierra para Acuario. Número 67, Acuario, y Dios te dice así. Termina tus procesos. Hay cosas que has dejado al pendiente. Te has relajado esperando que otros las hagan para tú no hacer. No olvides tus obligaciones y descansa cuando esté todo hecho. Me dice que la carta es crucial para el despido que vas a tener con una persona en específica o esa situación. Acuario, antes de irme, El espejismo de la luz en la tierra, El profeta de Israel y Milagros del cielo, nuestros tres libros como canal, se encuentran disponibles en amazon.com y también se encuentra disponible en buscalibre.com. Nuestro cuarto libro como canal estará en menos de 2 días publicado ya en amazon.com, por ahora solo en Amazon, y luego estará un poquito más adelante en buscalibre.com. Que estén muy bien, Dios te bendiga. Chao, chao.